Tercer y último encierro con toros en estas fiestas de Santa Ana 2009. Toros de Vitorino Martín, que han protagonizado un encierro rápido y limpio. Un encierro por fin normal. Y no ha defraudado. Los toros eran muy bonitos, eran grandes. Y nos ha dado juego porque la manada ha venido rota. Venían vivos, pero los mansos abriendo y después dos toros atrás que han arrastrado mucha gente un ratito ahí y después los cuatro toros atrás. En fin, ha habido huecos para poder correr y aparte de Tudela, pues realmente se disfruta. No es un encierro masificado y se puede gozar aquí. Bueno, ya se ha visto que ha sido un encierro muy bonito para ver y muy bonito para correr también. Iban en dos grupos claros, tres y tres toros, fuertes, encierro vitorino, de ese estilo, derrotando un poquito, pero bueno, pero yo creo que lo que merece Tudela, ¿no? Un encierro ya normal y que sea con los seis toros que llegan a la plaza. Pues hombre, yo he corrido en la cuesta de la estación y han ido muy rápido, los cabestros abrían el encierro y luego venían los seis toros juntos y muy bien, sin ningún problema. Sí, muy rápido. Es un encierro bonito y una corrida muy bien presentada de Vitorino Martín y bueno, a ver si corta las orejas los toreros esta tarde. Pues en el tramo que yo corro, que es abajo en la zona del Teibo, lo han venido muy hermanados y se ha podido coger carrera. He disfrutado hoy del encierro.